Esta piedra, como ustedes verán, es, según cuentan los arqueólogos, es la piedra de los sacrificios. En esta piedra las doncellas venían, ¿verdad? Es decir, las traían y las agarraban así, quedando completamente sacrificadas, y entonces por la ranura que está ahí, es como canal, corría la sangre. Según Chicaspiar, parece, ¿verdad? Yo no estoy muy seguro porque cuentan, son anécdotas, ¿verdad? Que una vez, en cierto detalle, una doncella, ¿verdad? No se dio cuenta y dijo, bueno, pues... cosas así, ¿verdad? Pero yo creo que esta piedra no es de los sacrificios. Es de los sacrificios porque ha de haber costado mucho sacrificio traerla aquí, ¿no? ¿Y cuánta pesa esta piedra? Esta piedra pesa, según como la cargue usted, así pesa. Y le voy a enseñar otra. Véngase para acá. Este ídolo, según la historia, es ídolo porque sus antepasados, ídolo, como quien dice, ideología de idolatrar, idolatro, ídolo, nos idoleamos. Muy bien, este ídolo tuvo en su época 1000 años, porque vivió 2000, aparte de 1000, todavía son 3000. Según los datos que yo he tomado, porque yo he estudiado, no creo que nomás vengo así, yo ya vengo de otro modo. He tomado, según los datos que tengo aquí, data el caso según, y aquí pasa la página 23, que ya se me perdió. Bueno, no importa, lo importante es que este es el hijo de... Oh, yo adoro este ídolo. Pues sí, ya es cuestión de gustos, ¿verdad? Yo en eso no me meto, vengo usted a verlo con más frecuencia, si me quite, ¿verdad? Ahora les voy a enseñar otra cosa más interesante que tengo en mis estudios. Vamos. Vamos.
Enseguida, el Topilkin empuñaba un cuchillo agudo de pedernal y con él abría rápidamente el pecho. Sacaba el corazón de la víctima y lo arrojaba a los pies del ídolo. Finalmente, lo quemaba en el braserillo en que ardía el copal propiciatorio. Si el ídolo era de gran tamaño y tenía alguna cavidad, se le introducía el corazón con una especie de cucharilla de oro. ¡Qué admirable civilización, ¿verdad? ¿Le parece a usted? ¡Ah, claro! ¡Qué mejor destino que ofrendar el corazón a la deidad! Calmar sus iras con la propia sangre. Morir en aras de un rito sagrado, desnuda y sujeta por cuatro sacerdotes. Esta es la forma como los códices describen los sacrificios. En cuanto al rito de Quetzalcóatl y la profecía contenida en el códice Xinitla, es muy lamentable la pérdida de aquella parte de la leyenda que describe el signo de predestinación que habría de distinguir a las doncellas cuyo sacrificio logrará la resurrección de la raza subyugada por los hombres blancos. Esperemos, para bien de la ciencia, que alguien tenga la suerte de tropezar con la parte que falta del códice Xinitla. No porque la leyenda tenga la menor probabilidad de realizarse, sino porque su hallazgo permitiría descifrar algunos signos hasta hoy ilegibles en ciertos monumentos precortesianos. Maestro Gallardo, es usted admirable. Profesor, ¿quiere usted firmarme su libro? Con todo gusto, señora. Profundamente agradecida, profesor. A sus pies, señora. Hasta luego, doctor. Mucho gusto. Mucho gusto de verlo, doctor. Su servidor. A mí me seduce este hombre con su sabiduría. Tengo todos sus libros. Gracias a él sabemos algo sobre las viejas culturas. Ha realizado los descubrimientos más asombrosos. Lo cierto es que es un tipo misterioso y maniático. Vive solo, con criados indígenas, y frecuentemente desaparece de la ciudad. ¿Sí? Yo no sabía nada de eso. Doctor, soy redactor de Quechua. Quisiera que me concediera usted una entrevista exclusiva sobre sus últimos descubrimientos. Perdone mi desconfianza, pero ¿podría mostrarme su credencial? Sí. Me dispensará que no pueda complacerlo, pero usted lo comprenderá bien. Mis trabajos solo interesan a publicaciones especialistas. Permítame que insista, doctor. Le aseguro que será muy útil para sus trabajos futuros despertar en el público interés por una obra tan meritoria y patriótica como la que usted realiza. Bien. Le espero mañana en mi casa a las 11. Ahí está. Lleve sus preguntas formuladas para no perder tiempo. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Momento. ¿Qué cosa? ¿A poco me llevo el calendario azteca? Ah, libros de la biblioteca. ¿Acá? ¿Allá qué? Acá. ¿Qué? Acá. ¿Allá qué? La placa. Acá el saco, señor. Ah, me ataco. Thank you.
noche. Buenas noches. Ajá. Culturita. Buenas noches. 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 Ay, Dios. Primera doncella predestinada. La noche es propicia. La sangre de su corazón llenará el vaso sagrado. Thank you.
Bueno, ¿a quién le hablo? Un momento. Bonitas horas de levantarle a uno. ¿Quién podían poner su teléfono privado? ¿Sí? Ahí hablan por teléfono. ¿Por? ¿Bueno? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Voy, voy volando. No ha pasado nada. Soy Carlos Manzano, redactor de Excelsior. Vamos atrás. ¿Qué pasó? No he encontrado aquí ningún indicio. Me sacaron el corazón con un instrumento cortante. Vamos, 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 ¿no? Ah, eres tú, Lola. Qué bueno que me hablaste. Oye, Carlita, tú nunca has sido egoísta. Ya sé. ¿Quieres sacarme una noticia? De eso se trata. Pero si no hay ninguna, muchacha. ¿Comemos juntos mañana? Pero solo que me pases una noticia. Bien. Espera, aquí hay uno. La señora Tránsito López, madre entre las madres, acaba de dar a luz otros 4 varoncitos. Bueno. Y todo lo equivocan. Perdóneme, doctor, pero usted me concedió una entrevista para hoy. No le quitaré su tiempo. Traigo ya formuladas mis preguntas. ¿No podría contestarlas usted mismo? Tenga la amabilidad de retirarse. Me extraña mucho, doctor. Señor Manzano, no tiene usted ningún derecho a mezclar mi limpio nombre científico en sus reportajes policíacos. Es que esa muchacha presentaba... Créame, señor, que no me interesan sus noticias. Nuestras ocupaciones son muy distintas. Farsante, sinvergüenza. Me las va a pagar. Mira que tomarme el pelo de esta manera. ¿Quién?
¿Quién te ha engañado? El sinvergüenza de Carlos. ¿Con qué cuatro niñas? Y haberme negado esta buena noticia. ¡Carlos con cuatro niños! Se resultó casado. No, 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 no. Se trata de otra cosa. De un asunto completamente distinto. Hola. Hola, Ana. Ahora no se lastime la pata, sino después con qué escribe. Una nota tan importante y perderla. Esa se saca por encargarle a las mujeres cosas que no entienden. Aquí tienes orden, ponte a trabajar en eso. ¿Yo en sociales? Ni te creas. A mí me reservas espacio en la primera plana. No publicamos recetas de cocina en la primera plana. Tú haz lo que te digo. Voy a entrevistar al doctor Gallardo y a desmentir esa notición de Carlos. Si sigues por ese camino vas a terminar vendiendo suscripciones. El doctor Gallardo ha pasado aviso a todos los periódicos que no recibirá ningún periodista. Manzano nos dejó cerrada esa puerta. Tú guarda el espacio. Ya veremos si esa puerta está cerrada. Hasta luego. ¿Está el doctor Gallardo? El doctor Gallardo, sabe usted de que no sea punto fijo, ¿verdad? Porque de repente está, pero ya vinieron a buscarle hace un rato y sí estaba, pero no estuvo siempre. Pero señor, si en el museo me han dicho que está aquí. Sí, así dicen en el museo siempre, pero pues como son antigüedades, ¿verdad? De repente están, de repente ya no están. ¿Usted que es su secretario particular? Sí, yo soy de todas sus confianzas, ¿verdad? Pero aquí sí, quién sabe cómo cree usted que... Yo de repente, ¿verdad? Bueno, cosas de la vida, ¿verdad? ¿Sabes? La otra vez también pasó una cosa que a mí no me gustó. ¿Usted cree? Sí, un señor, como dijo el otro señor, que tenía razón. Y todavía encima de eso dice, no, bueno, pues yo dije... Y yo, como yo lo aprecio, ¿sabes? ¿Tiene mucho tiempo aquí usted? Sí, ya desde chiquito, cuando era... Me cuentan, ¿verdad? Yo no me acuerdo ya. ¿Sabes? Sí, yo estoy siempre con él, desde chiquito. Y ahora ya de grande ya, yo creo que yo también. Pero yo soy Cantinflas. Nadie mejor que usted, señor Cantinflas. ¿Puede explicar al doctor Gallardo que soy un estudiante de arqueología? Pues sí, sí, lo que yo quiero explicarle, pero ¿cómo le hago? Si yo lo veo y me dice que no está, yo sé que está, pero... Es muy difícil, oiga, ¿sí? Por eso se dan casos así como ese que yo de plano, yo, tiene esas cosas, yo así soy, yo por eso, ¿viste? Bueno, usted que es un hombre de ciencia, puede explicar al doctor Gallardo que traigo aquí unos códices del siglo XVI que heredé de mi familia. Ya cambia, para que vea usted, ya cambia, ya con las códices esas ya cambia. Ya es una cosa codiciada, ¿verdad? Entonces ya es verdad la... Pase usted, señorita. Pase. Señor Manzano, dale al jefe. Manzano, ¿cree usted que este periódico es un pasquín? Nos ha puesto usted en ridículo. Con una información que hemos ganado a todos los periódicos. No, con el absurdo de ligar un crimen pasional a una fantástica historieta de apaches emplumados. El doctor Gallardo, el doctor Gallardo. Precisamente ahí está el mal. Pero ¿a quién se le ocurre mezclar el nombre de un sabio ilustre con un escándalo de policía? Los resultados no tardaron en presentarse. El doctor Gallardo no quiere tener nada con la prensa y muy especialmente con Excelsior. Manzano, usted va a tener un cambio. Encárguese usted durante 8 días de la sección Esposa en la cocina. Pero señor jefe, ¿qué? ¿La esposa en la cocina? ¿Pero qué no se da cuenta de que esto es una humillación? ¿Y usted no se da cuenta de que esto es una orden? A ver si hay alguien capaz de digerir sus recetas. Señor Manzano, al teléfono. Que me comuniquen aquí. Muy bien. Carlos, perdóname que no pueda comer contigo, pero ¿sabes? Estoy en casa del doctor Gallardo. ¿Qué?
No, Lola, no puede ser. Tú me estás tomando miserablemente el pelo. No. Tú no puedes estar con ese señor. Me ha dado preciosos informes sobre doña Tránsito López y sus cuatro niños. Mira, Lola. Déjate de cosas y vamos a vernos. No, no es posible. El profesor ha sido tan gentil que me ha invitado a comer con él. Si quieres, nos vemos más tarde. O cenamos juntos. ¿He tardado mucho, señorita? No, maestro. ¿Su esposa? No. Es mi hija. Murió hace tiempo. No. Quítenme esto. Me martirizan. ¿No comprende? Sí. Ay. Sí. Yo fui, confieso, que soy el culpable. ¡Suéltame! Y así era como se lograba hacer confesar a los asesinos o criminales que cometían un crimen. Individuos. Sí. Y mire usted aquí esta parte, ¿verdad? Porque esta silla. Sí, ¿es qué? Pues sí, sabe, yo creo que. Pero en esta silla también sentaban a ese individuo y al atornillarlos en esta forma, sí, hacían un cortocircuito que traían aquí. De Paduma y de Cacá de 10, sí, eso era después. Y resulta, ¿verdad?, que sacrificaban tanto que según cuentan. ¿Quién era? No era. Sí, ¿quién? Pues quién sabe. Pero el asunto era, ¿verdad?, de que. Tenía, es decir, cada verdugo un cementerio particular, porque no daba la base con tanto. Sí, ustedes son rusos, ¿verdad? Sí, pues esta sigue de la Inquisición, pero tiene algo de ruso, porque cuentan que no murieron luego, no más bien que iban muriendo en agonía, poco a poco. Pero ya otra cosa, vayan por acá. Está horrible el café. Debía darle a la casa una de sus recetas. Esposa en la cocina. ¿Vas a seguir con eso? ¿Y tú? ¿Por qué no cenaste? No tengo apetito. ¿Son tan nutritivas las pirámides fritas de tu amigo el arqueólogo? Carlos, ¿de veras te ha dolido tanto que haya logrado esa entrevista? Pues sí te la habría pasado. Si todavía tuvieras esa fuente. Y te vas a enojar por cosas de estas. No es eso, Lola. ¿Cómo van a molestarme tus triunfos? Lo que pasa es que no me cae bien ese tipo. Pero sí es un alma de Dios. Un viejo. Eso sí, muy inteligente. Y de una sabiduría. Se puede uno pasar las horas oyéndole hablar de sus descubrimientos. De su... ¿Y piensas volver a verlo? No. Aunque quisiera. Después de la mala pasada que voy a jugarle mañana. Cuando a leer los periódicos se dé cuenta que su ingenua admiradora, la estudiante de arqueología, es otra imbécil periodista, no volverá a recibirme. ¿Ya vienes otra vez? ¿Hasta cuándo te vas a convencer que no quiero aceptarte ninguna invitación? ¿Eh? ¿Que tienes indigestión? No, que no tengo ganas de verte ni de salir contigo. Pobrecita, perdió el abrigo.
¿Quién? ¿Quién es? Muy bueno. ¿Mi policía? Andaba buscando un número, pero creo que este es, ¿verdad? Sí, este sí es. ¿Qué número es este? De la casa. ¿El mismo? ¿No le han cambiado? Ya no sé cómo cambia todo, ¿verdad? Yo le quería decir a usted francamente, le voy a hablar, ¿verdad? A ver si era posible que me recibieras una carta. Ay, por Dios. ¿Esto es tan repentino? Pero repentino es lo mejor. Mire, ¿sabe usted? Esta carta, desde luego, yo no la escribí, ¿verdad? Pero a mí me mandaron, ¿sí saben? Estas cartas es como si usted la manda, pero que la manden bien, ¿verdad? Pues no tiene más remedio, ¿verdad? Desde luego, ¿sabe usted? Yo no sé lo que dice, no sé. Si supiera de ver, no se la daba, yo se lo decía, pero no hay necesidad. Por eso mejor, lo que sé es que se trata de un asunto muy urgente. Muy bien, señor. ¿Por qué no pasa usted? Sí, lo que yo quería nada más que me abra usted la puerta porque por aquí, por la ventana, me agarra muy forzado. Ya viste, aquí sí nos agarra mejor, ¿verdad? Sí. ¿Es para Lolita? Sí, para Lolita. Lolita es mi sobrina, ¿sabes? Sí. Y que bien acusada. Sí, y sobrina que son casi de la misma edad. Ay, eso es raro, pero puede ser, ¿verdad? Sí, es. Sí. Sí. Ah, es el doctor Gallardo. El doctor Gallardo, trabajo ahí con el doctor Gallardo. Ah, ¿usted es practicante? Sí, sin practicar, pero ya me dijo que siguiera practicando. Bueno, pero es el caso que mi sobrina no está y usted espera contestación. Sí, espera contestación de su sobrina, pero como usted me dijo hace un rato que su sobrina es igual que usted, si usted me da la contestación, para mí es igual. Pero para el doctor, y es el caso que yo tengo que salir. Y va a salir sola. Ya sé que es peligroso para una muchacha. Hasta cierto punto le diría a usted, porque en ese caso, si usted quiere, yo la acompaño. Ay, muchísimas gracias. Entonces voy a traer mi abrigo. Sí, y de paso, traes un poco de dinero porque yo no traigo. No me tardo nada. No cansamos de hacerle a usted el favor. Ay, no sabes, nos vamos a divertir mucho. ¿Dónde vamos? Vamos a consultar a un brujo. ¿Un brujo? ¿A un mago? Pero si lo tengo. ¿Mago? ¿Me das el brazo? ¿Lo doy yo? Bueno, lo damos los dos. No es cierto, no perdió el abrigo. Perdone usted, ¿está el señor mago? Sí está, pero tendrá que esperar su turno, señora. Señorita. Si nos hace usted favor. Y soltera. Eso después lo arreglamos. El señor tendrá que esperar afuera. El mago solo atiende a señoras y señoritas. Si yo no vengo a consultarle, señor, yo vengo acompañándola, ¿por qué voy a esperar afuera? No da coraje. Corazón, desde que yo entré, usted me cayó muy mal, señor. Y mucho cuidado. ¿Celoso? No, precavido. Momento. ¿A poco me va a decir usted ahora que anda de guía de turista? ¿Cuál guía y por qué se mete usted conmigo, hombre? ¿Por qué anda usted con esa mujer que adoro? Yo no ando con esa mujer anda conmigo y ella me trajo, la tía de la señorita Lola, yo no la... No vino sola, no se hace mentira. No vino sola, vino conmigo, por eso vino conmigo, para que no se meta usted en lo que no le interesa, señor. Sepa que usted, que esa mujer, mire, ¿eh? Acá. Acá, pues acá, 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 acá y acá. Tú vives atormentada por una gran esperanza. Esta esperanza se cumplirá.
Pero dígame, ¿él me quiere como yo? ¿Me va a dormir? Ya está usted, espérese, no hable. ¿Qué trae usted con mis bigotes? ¿Sí es mago? Vaya por la suya. Es copa. Vaya, hombre. ¿Eh? Él está esperando su copa. ¿Yo? Sí. Por favor, Cantinflas, joven, ¿dónde anda? No lo veo. No sea malo. Ya ves, te lo estoy diciendo. ¿Qué? Ya vio. ¿Dónde anda? Aquí estoy con usted y no me ve. ¿Por qué apagó la luz? No la apagué, señor, es el poder mágico de Tezcatlipoca. ¿Eh? Te lo estoy diciendo, conmigo no se meta, hombre. Usted se aprovecha porque soy sordo. No es cierto, señor, me aprovecho porque puedo hacer uso del facultativo de la magia. ¿Eh? No me grite a mí. ¡Ay! ¡Oh, no! ¿Por qué me jala los bigotes? Porque me cae usted muy mal y ahorita puedo hacer lo que quiera. Por favor. Métete adentro. ¿Eh? ¡No empuje! Mire. Ahora no mira qué. Por favor. Ándele. Y lo voy a aparecer, a ver si me acuerdo, quién sabe. ¿Eh? Aguante ahí un momento nomás. Por favor. Ay, bendito. Mire, joven. Ahora sí, le reconozco. Usted es loco, ahora verá. Ahora sí voy a la inspección, a dar parte, ahora. Pues de paro, nomás va y desaparezco hasta la inspección, señor. Por eso, hasta cuál. Tu mano. No, la izquierda, la del corazón. De mi mano. Me quiere. Sí, te quiere. Te desea. Te necesita. Perdón, señora. Es mi turno, ¿verdad? Dispense usted, pero las consultas de este día han terminado. Pero... Buenas tardes. Thank you.
Mira. ¿Y ahora qué te pasa? Mira. Pero tía, si esto sucede diariamente. Adiós. Pero esta muchacha estaba en casa del brujo. Hola. ¿Del brujo? ¿Cuál brujo? ¿El brujo? Bueno, ¿sabes qué? Total, una no sabe cuánto. A veces las cosas vienen, claro, cuando vienen, pues se encuentran. Pues cuando no se encuentran porque vienen... Ay, pero ¿quién diablos me pegó esta manera de hablar? Bueno, verás. El caso es que ayer fui a ver al adivino y allí estaba la muchacha esta del periódico. Hasta me llamó señora. Pobrecita. Ahora se lo perdono. ¿Dónde vive ese brujo? Yo no me acuerdo. Me llevó Cantinflas. Tienes que acompañarme a ver a ese brujo. Ay, por Dios, me da miedo, Lola. Bueno, entonces buscaré a Cantinflas para que él me lleve. Pero si no recibe hombres. No importa, ya me las arreglaré. Ay, no, me toca morir. Adiós y muchas gracias. No doy consulta, caballero. Caray, parece tanto trabajo para decirte y no doy consulta. No da consulta. Y yo ahí, ¿sabes? Todavía en la calle. Dios, mamacita, ay, qué cosas tan lindas, qué cosas tan lindas. Ahí va uno con riesgo hasta de acostumbrarse y que se le quede uno el vicio. No, pero entro de algún modo, calma, si verás. Y es mucho. ¿Qué dices? Me entro. Vas a ver cómo entro. ¿Conoce usted a esta muchacha? Nunca la he visto. Si hubiera venido, su destino no habría sido ese. Permítame su mano izquierda. ¿De usted? Tenía yo razón. La teoría del doctor Gallardo se relaciona con estos crímenes. El responsable de estos asesinatos es un fanático. Es necesario que me permita trabajar esta fuente. Exijo que se me deje trabajar otra vez en esta fuente. Y yo exijo el original de su columna, porque dentro de media hora cierro la edición. ¡No insisto! ¡No pierda su tiempo! ¡Y no me quita a mí! Está bien. Todavía voy a ganarme los 10,000 pesos que ofrecen nuestros competidores. Parece mentira que ellos sean más listos que nosotros. Tía, te hablo para tranquilizarte. Acabo de ver a tu famoso brujo. Y si esa birria es capaz de matar doncellas, entonces yo soy la Matajari. Y sí, hasta luego. Amigo Fernández, ¿en qué sala está el cuerpo de la muchacha de anoche? En la sala 3. Gracias. Qué espantosa herida. Al hacer la autopsia creí que había sido causada con una botella rota. ¿Con una botella? Sí, porque encontramos unas astillas, al parecer de cristal, pero el inspector encargado del caso dijo que eran de obsidiana y mandó llamar al doctor Gallardo. ¿El doctor Gallardo vino aquí? Acaba de irse, examinó el cuerpo y la herida, se llevó las astillas para estudiarlas. Prometió un inmediato informe. La muchacha solo estaba cubierta con este velo. Opa, en efecto. Tiene un fuerte olor a copal que lo percibimos a pesar del formol.
Muchas gracias. Hasta la vista, señor Manzano. ¿Qué se le ofrece? Necesito ver al doctor Cantinflas. ¿Al doctor Cantinflas o al doctor Gallardo? Al doctor Gallardo. Un momento. ¿Estás de malo? A ver, saque la lengua. Déjate de cosas. Necesito ver a Gallardo. Pues sí, pero va a ser difícil. Gallardo nunca está aquí, el doctor, y cuando está no quiere que diga uno que está. Anda, déjame entrar. No puedo. ¿Y ahora qué confianza es esa? Déjame entrar. No, no puedo. ¿5 pesos? Bueno, sí, ya. No, y por 5 no. 10 ya puede ser. Toma. Eso sí, pero ahora hay que ver la forma de entrar, porque por aquí no vamos a entrar. Vamos a irnos sigilosamente por la puerta del jardín. Pero vamos a entrar con sigilosidad y con mucha ecuanimidad. Porque usted sabe, son cosas muy delicadas. Yo lo hago esto porque somos simpatías de veras. Si no, y por ahí hay que dar otros 10 pesos porque es otra puerta. Ahí te espero. Huele a copal. Sí, es aquello que está ahí. Son cosas de nuestro criado. ¿No lo eres tú? No, o sea, usted, el otro, somos dos. Pero yo soy el de las confianzas, el otro es el que no es de... ¿Quién sabe qué será? Pero más bien pasa esto, ¿verdad? Como él me tiene mucha confianza, yo también, es buena gente. Pero el otro es más bien el que es, porque yo soy este que le dices tú. El otro es el Matralchín. ¡Ajá! Hasta que lo tengo agarrado, amigo. Lo agarré con las manos en la masa. ¿Cuál masa? Me agarró usted. Ya nomás usted sígueme donde voy, hombre. Agarrar. ¿Por qué no agarra así otra carrera? Que esta carrera no es para usted. No. Con eso tengo. No, pues le falta más. Usted identifíquese. Usted es el cuerpo del delito. Yo soy periodista. El inspector Bautista, perdón, no lo haya reconocido. Perdone mi presencia aquí, doctor. Ya sé que no les grato. Pero de la inspección de policía me enviaron con el detective Medel para saber si tenía usted ya listo el dictamen sobre la astilla de obsidiana encontrada en el cuerpo de la víctima de anoche. Creo que soy dueño de mi tiempo, señor. Les haré el favor de tener ese dictamen cuando me sea posible. Me doy perfecta cuenta de sus ocupaciones, doctor Gallardo. No quiero quitarle más el tiempo. Un instante, señor Manzano. Si sus ocupaciones se lo permiten, quisiera hablar con usted un momento a solas. Desgraciadamente, señor Manzano, voy creyendo que tiene usted razón al relacionar los crímenes de estos días con la leyenda que expliqué en mi última conferencia. Ante todo, le ruego que perdone mi rudeza inicial. La arqueología no es una ciencia a propósito para conservar el buen carácter. La vida de un hombre es muy corta si se consagra a descifrar el enigma de la muerte de una civilización que ha dejado sus huellas y sus signos misteriosos en piedras milenarias. Yo no tengo tiempo de ser jovial, cortés, ni casi humano. Pero esos crímenes me han conmovido tanto como le han interesado a usted. Sospecho, como usted, que guardan una relación indudable con la leyenda del Códice Xilitla.
Efectivamente, las astillas son de obsidiana y prueban que un maniático, un fanático, posiblemente el mismo que ha hecho desaparecer la parte faltante del códice, está dedicado a cometer esa clase de asesinato. Estoy resuelto a colaborar con usted para lograr la captura de ese loco. Muchas gracias, doctor. Precisamente, mi intención al llamar a la señorita Ponce fue la de lograr por su conducto que se le es amable, que usted viniera a verme para este asunto. Alabo y admiro su sagacidad, señor Manzano. Estoy seguro de poder ayudarle para que se gane los 10,000 pesos que la nación ofrece por la captura del asesino. Una manía de mi criado. Cree que las manos blancas profanan la obsidiana sagrada. ¿Manía? ¿Dijo usted? Sí, tiene esa manía desde hace mucho tiempo. Le digo a usted que yo no tengo que ver nada con Mati, ella me invita. Precisamente, yo hablo de Matildita. ¿Cuál no se entiende con usted nada. ¿Qué? Que sí, véngase mejor. Muy bien. Mire, amigo, francamente hablando, le voy a decir la verdad. Usted no es mi amigo, usted es un fresco. Ah, ¿que me invitas un refresco? Acepto, muchas gracias. Dos limonadas. Así se habla, hombre. No, que estás siempre siguiéndome, siempre tras de mí. ¡Ay, santo! Eso hubieras hecho desde un principio, ¿no? ¡Ah, oh, bárbaro! Todavía tengo sed. Venga usted acá, señorita. Necesito decirle una noticia muy importante. No, Carlos, de veras, tengo que irme ya. Hoy me toca guardia y quiero pasar antes por la casa. Será la última vez que haga usted guardia. Porque no pasarán muchos días sin que la nación se quede sin una de sus más bonitas redactoras. He decidido casarme con ella. Precisamente con los 10,000 pesos que sería yo de darme cuando capture a un feroz asesino. Ya me lo contarás todo a la noche. Llámame al periódico a las 10 y cenamos juntos. No, espera. Solo un momento. Te ve. Hoy entrevisté al doctor Gallardo. Te felicito. ¿Eso es todo? Y sé que te escribió una carta. Aquí la tengo. ¿Quieres leerla? Guarda. Los autógrafos de los sabios son muy valiosos. No me interesa lo que diga. ¿Qué dice Lola? Me perdona que sea periodista y cree que de veras me interesa la arqueología. Mira, yo también lo creo y he traído este idolillo para tus estudios. Este vestigio de la civilización del siglo XX lo adquirió el sabio Carlos Manzano en una tienda. Le costó 20 centavos, pero a falta de un anillo matrimonial, se lo entregó a la doncella predestinada en una ocasión en que ambos se dirigían a sus periódicos y se detuvieron aquí. En una barca. El celoso arqueólogo Carlos Manzano estaba empeñado en convertirse en detective. Porque así se haría rico y podría privar a la nación de su más activa redactora. Una redactora tan hábil que le ganaba siempre a su novio las notas de primera plana. Pero los dioses indígenas la castigan. Y la última vez que ella vio su nombre grabado en letras de molde, fue en la sección de matrimonio, al lado del de Carlos Manzano.
¡Ay, qué sueño tiene mi corazón! ¡Ay, qué queremos mirar! ¡Qué hermosa luna es esta noche! Mañana es la llena. No tengo tiempo ni apetito. Cuando termine la guardia me iré a cenar con Carlos. ¿Vas a abrir muy tarde? No sé, no me esperes. Nos vemos. Bueno. Vive como quiero. Periódico La Nación. La señorita Ponce, por favor. ¿No está? Pero si hoy le toca guardia. Ahora mismo al kilómetro 14 de la carretera Laredo. Se cayó el avión que venía de Querétaro. Una catástrofe. No pierda su tiempo. ¿Quiere que nos ganen la noticia? Vamos enseguida, luego. Y para esto interrumpí la canción. Interpreta mi silencio. Blanca esposa del sol, pronto la sangre de las últimas doncellas predestinadas encenderá de vida tus pálidas mejillas, y tu hijo predilecto, nuestro gran señor Quetzalcóatl, volverá a reinar y secará el corazón de los hombres blancos. Haz que llegue hasta el ara del sacrificio la doncella elegida por ti. Danos con ello señal de tu aquiescencia. Contempla la que nosotros te ofrendamos.
¿Dice usted que su sobrina entrevistó a ese brujo? Sí, señor. Cuando yo le dije que la muchacha asesinada la víspera había estado en el consultorio del brujo, se entusiasmó y quiso verlo enseguida. Mire usted, señor comisario, no es justo que a uno lo aprendan así como así. Ustedes no saben con quién tratan. Vea esta credencial. De la Unión Indoamericana Pro Exterminio del Analfabetismo Continental. No tiren a este señor. ¿Y la sobrina de usted volvió a su casa después de ver al brujo? Sí, señor. Volvió diciendo que el tal brujo le parecía un embaucador sin importancia y que la muchacha asesinada jamás había estado en el consultorio. Imagínese usted, señor, que yo la vi. ¡Yo la vi! Estoy segura que ese hombre espantoso tiene secuestrada a Lola y a lo mejor hasta la ha asesinado. ¡Ay! ¡Si yo me salvé en una tablita! No se exalte, tía Mar. Señor comisario, yo creo que es urgente la captura de ese charlatán. Un momento, señor Manzano. Es necesario redondear la investigación. Claro que es necesario. Y si usted quiere saberlo, también soy secretario general de la Sociedad de Jóvenes Irredentos. Retiren a este señor. ¿Y puede usted decirnos quién es ese brujo y cómo llegó a noticias de usted su existencia? Sí, señor. Leí las señas en el periódico y fui a consultarlo. Pero no me recibió. Cuando la chica asesinada salió, era mi turno. Pero dio por terminadas las consultas bueno, ese día. Después de todo, ¿por qué no hacerle caso al presidente honorario del Comité Infantil contra el Alcoholismo? ¡Soy identificable! Retiren a este señor. Pero me identifico. Que se aprenda inmediatamente al brujo clarividente que vive en la calle de Arroyo número 15 y a cuanta persona se encuentre en ese domicilio. Eso es todo. Muchas gracias por su información. Puedo asegurarles que la señorita Ponsky será rescatada. Muchas gracias. Pero usted no se ha dado cuenta que también soy secretario de actas de la Confederación Mundial de Esposas Menoscabadas. Encierren a este señor inmediatamente. Me encierro, pero me identifico. Llévenlo. Carlos Manzano, redactor de Excelsior. Quien se oponga a los designios sagrados de los dioses debe morir. Quien trate de estorbar nuestros ritos debe morir. El gran día está próximo. La profecía de Quetzalcóatl ha de cumplirse. El apogeo de la luna llena marcará la fecha de la resurrección de nuestra raza. Que no quede una sola huella del intruso. La sorpresa que va a llevar papá. Él que no quiere que venga nunca a verlo. Yo que llego por el aire como un rayo. ¿Pero no le pusiste ni un telegrama? No. Quiero que sea una verdadera sorpresa. Imagínate. 5 años sin verlo. Esta es Alicia, mi compañera de colegio. ¿La llevamos a su casa? Sí, sí, claro. La llevamos, vaya si la llevamos. ¿Dónde está el doctor? Está en el archivo. Está con los códices. ¿Qué traes ahí? Es mercancía para los turistas.
¿Dónde te robaste esto? No. ¿Dónde te robaste? No, no se lleve pesado, joven. Yo no me robo nada. Yo soy guía de turismo, señor. ¿Quién te dio esto? Bayón. ¿Quién te lo dio? Yo me lo encontré en la basura. ¿Quién se robó? Te lo compro. No lo vendo. ¿Y este? No. ¿Eh? ¿Y este? Mi querido amigo, ¿qué le trae por acá? Yo le suponía muy ocupado buscando a la señorita Ponce. Quisiera serle útil en algo. Abrigo la seguridad de que su novia está sana y salva. Ya la policía se ocupa en localizar al brujo. Por lo pronto su secretario ha revelado datos muy interesantes, doctor. Tanto mejor, tanto mejor. ¿Y quién es ese brujo? Un instrumento de los dioses. Ah, pero usted lo relaciona con los crímenes anteriores y cree que Lola esté en sus manos. Amigo Manzano, estoy seguro de que esta vez sí se equivoca. ¿Conoce usted este idolillo, doctor Gallardo? No. Es una graciosa falsificación de las que adquieren los turistas. Veo que ustedes, los periodistas, son incorregiblemente afectos a las mistificaciones. ¿Se va usted? Hombre feliz que disfruta del sol y del aire. Yo tengo que quedarme todavía muchas horas en medio de estos vejestorios.
fin ha caído usted en poder de los dioses de quienes dudaba. Es lamentable, ¿no? Un joven tan brillante, un periodista tan sagaz, que no fuera mañana a asombrar a sus lectores con informaciones sensacionales. Que no pueda salvar a su novia a tiempo, como ocurre en las mejores películas, que son la flor más brillante de su civilización. Es lamentable, ¿no? Y haber estado tan cerca del códice perdido de Xilitla, de ese códice que está en mi escritorio del museo. Ya nada de salvarlo, mi querido amigo. No se juega impunemente con la voluntad inexorable de los dioses. Dentro de muy pocas horas, la luna será roja, roja, con la sangre de la última doncella, de Lola Ponce, de su novia, a quien los dioses le disputan. Y su corazón civilizado se secará como todos los demás, para siempre. No, no voy a matarle a usted. No me hace falta, querido amigo. Los dioses implacables lo meterán a usted en las hordas de todos los hombres blancos dentro de muy poco tiempo, amigo Manzano. Que lo encontré, yo ya sé dónde está la señorita Lola. La van a matar, ¿qué hago? Aquí está el trago, empújese un traguito. ¿Cuál trago? ¿Cuál trago? Que la señorita Lola no sea así imprudente. Es aguardiente, pero bueno. ¿Cuál aguardiente? Bueno, hombre, por favor. Por favor. No, es usted, tenga la bondad, acompáñeme, señor. Tómese un traguito. Sí, bueno, por me lo tomo, favor. Pero con la condición, vamos pronto. Por favor, hombre. Claro, por favor. Carlota, ¿cómo estáis, Boys? Oh, ¿crees, Max? ¿Cómo estáis? Estoy como Ripley. ¿Almorzasteis hoy? Con apetite. ¿Y Boys? Ya lo sabéis. Pasemos a la carrocería. Como gustéis. Ok. ¿No os calléis? No. ¿Os calléis? No, Max. ¿Me agarráis? Sí, Max. Omar, qué hermoso sois, ya lo sabéis. Omar, Max adentro, sí. Por favor. Max, parto. Come in, boy. Come in. Aló. Yupi. Oh. Conecta el radio, Max. Sí, amor mío.
una sombra. Precisamente yo ya le fui a avisar a la tía Mati y le dejé un recado porque no estaba y lo fui a buscar hacia el periódico. Y luego me vine para acá. ¿Sabe usted? En la casa del doctor Matlalsin tiene a la señorita Lola y una señorita que entró por una puerta secreta. La agarró también. La otra doncella predestinada. Yo no sé de eso, pero yo sé que la agarró y luego... Y, vámonos pronto, André. No nos va a dar tiempo, hombre. Aguárdame. Aquí hay un plan. Deja examinarlo. Vámonos, hombre. La casa del doctor comunica secretamente con el teocalli en que se consuman los sacrificios. Pero también este museo está lleno de pasadizos subterráneos. Y aquí, en su despacho, tiene que haber uno. Llegaremos más pronto. Ayúdame a buscar. Gran sacerdote, los dioses han querido que se cumplan las profecías de tus antepasados. La doncella enviada por la diosa de la luna ha llegado, y el sacrificio final será doble. Lléveme a la comisaría, necesito. No me moleste. No lo molesto, señor. No tengo tiempo, señor. Estoy de punto. ¿Está usted de punto? Pues no es punto. Que esté usted aquí. Vaya a dormir la mona. ¿Cuál mona, señor? Por favor, llévenme la mona. No, señor. Usted, por favor. No, contra este. Pues lléveme. Quiero que me lleve. Tiene la pistola. ¿Se la va a dar? Pues lléveme, señor. No, señor. O me lleva a usted. No me siga usted molestando. O me lleva o me lo llevo, señor. No, sí, yo necesito ir. Pues ya lo conozco a usted. Yo también lo conozco a usted. No, 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 no me force, señor. A mí me llevo. Adiós. Lléveme a la comisaría, señor. ¿Usted? Inspector Bautista. Perdón, no lo había reconocido. Como yo no oigo en la oscuridad. ¿Tuviera la bondad de abrirme estas cosas? Gracias. ¿Usted qué anda haciendo aquí? ¿Eh? Debemos encontrar un pasadizo secreto. Gran señor Quetzalcóatl, tu voluntad será cumplida. Los corazones de los hombres blancos se secarán y yo reinaré en tu nombre sobre tu vasto imperio. Aquí está. ¿Eh? Vamos. Aquí está. Pues eso hubiera usted dicho desde un principio. No sé, a lo mejor ya las mataron. Pues lo que le digo, me dice que usted está de punto, señores. Ustedes no son puntos, señor. Mi fiel Matlalsin, empuña este cuchillo
y ayúdame a consumar el supremo sacrificio. Tu raza vencida será la raza victoriosa de los dioses inmortales. Es mi hijo. ¡Maldito! ¡Maldito sea! Todos, y vosotros también, dioses. El falso hijo de Quetzalcóatl no ha sabido resistir la prueba suprema. Ha sido incapaz de renunciar al vil amor por su hija. No ha querido sacrificarla a los dioses. Yo voy a hacerlo. Yo encenderé tus mejillas pálidas con la sangre de la doncella que tú misma enviaste. Lola, despierta, soy yo, Lola. Despierta. Mati, mire, después de todo, es sordo. ¿Qué puede pasar? Ah, ¿nos vamos a casar? Carlos, esto sí te lleva a la primera plana. No. Nos lleva a la sección de matrimonio.